Destrucción anual de armas. Maniobras militares para finalización de cursos. Competencias deportivas. Ejercicios militares de las armas de artillería y comunicaciones. El Ejército Nacional, a través del Servicio de Material y Armamento, destruyó mediante fundición en la metalúrgica Gerdau un total de 7.289 armas. Dentro de este total, hubo armas de origen administrativo, entregadas por la población al Registro Nacional de Armas en las ocasiones que desplegara sus oficinas móviles durante el correr del año en todo el país. También las de origen judicial, las cuales cumplieron con el plazo de 3 años que establece la ley para su destrucción. Este procedimiento se viene realizando desde 1998 y hasta el momento se contabiliza aproximadamente la fundición de 80.000 armas. Desde el 12 y hasta el 16 de noviembre se desarrollaron las maniobras finales de la Escuela de Suboficiales del Ejército. Comenzaron con una marcha administrativa de 14 kilómetros hasta el campo militar Cortijo Viviela. 210 militares, entre instructores, alumnos, personal sanitario y en apoyo, participaron de esta actividad. Dentro de ellos, fueron un subteniente como instructor y 4 sargentos alumnos de la hermana República Federativa del Brasil. Para las actividades previstas en el último día de maniobras, se contó con el apoyo del helicóptero tipo UH-1H de la Fuerza Aérea Uruguaya. Las maniobras culminaron con una nueva marcha de 14 kilómetros de retorno a la unidad. Se desarrollaron ejercicios en conjunto por parte de artillería, antiaérea y comunicaciones, con apoyo de la Fuerza Aérea Uruguaya en el predio del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea número 1. La instrucción consistió en brindar defensa e información a la Brigada Blindada de Caballería número 2. Por parte de artillería, trabajaron en un ejercicio táctico de defensa antiaérea, siendo integrado al mismo cadetes del curso de artillería de la Escuela Militar y alumnos de la Escuela de Suboficiales del Ejército del Arma de Artillería. Durante la operación, el personal de comunicaciones monitoreó 2 ejes de progresión con 2 centros de comunicaciones, transmitiendo imágenes e información al puesto comando. El Ejército Nacional, representado por su equipo de ejército de tiro, se coronó campeón nacional de tiro en modalidad de arma corta en 4 categorías: pistola de aire, pistola estándar, pistola tiro rápido y fuego central. El teniente primero Ignacio Hernández logró alcanzar de forma individual el primer puesto en pistola de aire, pistola estándar y pistola de tiro rápido, y un segundo puesto en fuego central. A su vez, el mayor Jonathan Ayala consiguió el primer puesto en carabina de aire, resultando campeón nacional. Como hace ya 21 años, se disputó la Travesía San Gabriel, organizada por el Batallón de Apoyo y Servicios de Comunicaciones número 2. En los 10 kilómetros, el cabo de segunda Alexander Melo fue el primero en llegar. Como federados, obtuvieron el primer lugar la suboficial mayor Lita Vique y el cabo de segunda Marcos Rodríguez.